Hola pintores a juego y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gabo y en el vídeo de hoy os enseño la segunda parte de nuestro viaje a Normandía. Visitaremos los sectores británico y canadiense, así que si no queréis perderos pues todos los museos que hemos visitado y todas las experiencias que hemos vivido, pasad conmigo. Bueno chicos, hoy veremos Sword, Juno y Gold. ¿Has visto la canción de Carglass en francés? Y tras esta pequeña cuña publicitaria, anunciamos que este vídeo no se encuentra patrocinado por Carglass. Hola pintores a juego, hoy estamos en la batería de Merville. Esta es la primera parada del día de hoy y vamos a enseñaros lo que hay dentro. Como este guapísimo presentador os ha dicho, estamos en la batería de Merville y lo primero que encontramos es este de Akota, el que lleva como una bola 8 pintada en el morro, el Snafu Special, un avión que acabó su vida, por así decirlo, como en una aerolínea búlgara o algo así, y pues que lo recuperaron y lo trajeron al museo porque era uno de los que iba marcando el camino al resto. Era algo bastante único y no se había conservado ninguno salvo este, si mal no recuerdo. Aquí tenéis un montón de material de los alemanes que ocupaban la batería, y esto era un campo de cultivo, entonces ha ido saliendo con los años. También un montón de maquetas, que ya sabéis que son mi debilidad, y aquí os las enseño. La verdad que este museo, esta batería era muy chula. Como veis, se conservaban los búnkeres, algunos de ellos destruidos, otros intactos. Se podía subir al avión. Todo estaba bastante, bastante guay. Y para los que no sepáis, pues esto fue uno de los primeros objetivos que atacaron los paracaidistas británicos. Todo salió muy mal durante el salto y al final eran muy pocos comparados con los que debían haber venido. Aún así cumplieron su misión, destruyeron los cañones que podrían haber amenazado las zonas de desembarco. Esta batería estaba a la derecha del río que pasa por la playa, creo que era Sword. Estaba a la derecha del río y apuntando a Wistreham, o como se diga la ciudad esta que siempre me sale mal el nombre, y entonces era vital destruir los cañones que había aquí para que pudiesen desembarcar lo más seguros posibles. Y este búnker estaba dedicado a los que fallecieron. Alrededor de 70, 80 paracaidistas británicos murieron aquí. Se hacen, tienen fotos de su equipamiento. It was the responsibility of 29-year-old Lieutenant Colonel Otway, commanding officer of the 9th Parachute Regiment, to plan the assault. When I was given the task of capturing Merlo Gatto, early in 1944, I realized it was going to be a very complicated operation and a very tough one. We were jumping over the Atlantic Wall in order to land outside another fortress. And we were going to drop and move up to the attack at night. So I determined that every single... Es interesante, por eso hemos dejado el audio, que todos los búnkers tienen alguna grabación de veteranos, de supervivientes que estuvieron aquí y todo eso, y pues que le añaden un toque bastante interesante. Como veis, se conservan trozos del techo con fragmentos de metralla, de las granadas y todo eso, y la verdad que es bastante sobrecogedor. Hay que decir que esta batería se tomó el día 6, los alemanes la recapturaron, luego hubo otro asalto el día 7 y ya creo que se la quedaron los alemanes hasta bastante tiempo después. O sea que aquí hubo muchos combates, no solo durante un día. Y aquí tenéis a mi madre pasando por un túnel.
Cuidado con la cabeza. ¿Cómo va a venir con tortícolis? Y lo de las tortícolis era porque había que agacharse un montón para entrar en los sitios. Aquí sí que he cuidado con la cabeza. Aquí ponía una ametralladora. Aquí entrando sí que se dio uno una hostia en la cabeza. Que ay, que me da la risa de acordarme. Se dio un buen coco. Pues tampoco es gran cosa. Venga, vamos. Aquí esta alarma suena porque va a empezar el bombardeo. Que viene. Das ist vielleicht ein Wetter. Unglaublich. Gib mir mal eine Zigarette. Ihr erfällt Wedel. Y terminado Merville, nos vamos a Wistreham, al búnker, al gran búnker, como veis este edificio de aquí de la izquierda. Tras hacernos un lío viendo a ver cómo coño iban los parquímetros, pues conseguimos aparcar y llegamos. Y aquí tenéis la lancha que se usó en Salvar al Soldado Ryan, creo que fue. Sí, justo esta era la de Salvar al Soldado Ryan. Y aquí veis el weathering, detrás tenían un priest... También tenían un flag, un steward, habían varios vehículos por aquí fuera. Como veis, esta era unas barcas de madera y iban recubiertas de planchas. Este se recuperó del fondo del mar, por ejemplo. Se cayó al mar. Como bien acabo de decir. Y aquí tenéis un steward. Este era un steward británico. Como veis, su color así verde bronce en comparación con el verde oliva de los americanos. Este es un semioruga. Y nos asomamos. Y la verdad que estos por dentro no estaban muy cuidados. Entonces mira, ese parche es el que quiero yo. Aunque ese del jabalí está guapo, se lo podríamos comprar a mi padre. ¿De qué es? No lo sé. Y ese es el parche que yo quería. Ese parche de la tercera división de infantería lo estuve buscando porque es mi ejército de Volt y no lo encontré en ningún sitio, macho. ¿Cómo me duelen ya las piernas? Ahora ya estamos entrando al gran búnker. Ves, mira, sí, ve. Ese es el que quiero yo. Aquí hay como unos comandos que estaban intentando volar la entrada. Ah, mira, aquí está la puerta rota. Que la tuvieron que volar. Me estuvo explicando ayer. ¿Quién? Su bus. ¿Y qué es eso? Pues lo que queda de la puerta que había, ¿no ves? La explosión. ¿Estás grabando todo? Todo. Te voy a dar más faena que Dios, para que no me digas de grabar ni un vídeo hasta Navidad. ¿Ves? Mira. Aquí se pusieron, por aquí entraron. Y estos son la dinamita. Esto es la dinamita. ¿Hecho suficiente a distancia? Supongo que... ¿Pero te la levantan bien? Sí, y esto era la puerta que había. Y entonces la reventaron y entraron aquí a reventarlo todo. ¡Uy, que me doy! Cuidado, ¿nada? Casi. Menos mal que han puesto aquí una gomita.
Aquí se purificaba el aire del búnker. No había tanta gente dentro, ¿sabes? Oh. Y no entraron a reventarlo, ¿eh? Se rindieron los alemanes. Tiene una ametralladora, vigila la entrada. Lleva, si le echan... Por si le echan humo o gas. En cada piso había unas dependencias distintas. Aquí tenéis cómo vivían los soldados. Entre la peste a pies y los ajos ahí colgados y todo eso, vaya ambiente tenía que haber aquí, la verdad. Veis que llevaba un parche de las Ostruppen. O sea, que no todos eran alemanes. También habían prisioneros y gente obligada a estar aquí. Que esos no tuvieron muy buena suerte después de la guerra, todo se ha dicho. Al médico le han contado un chiste por el teléfono. Y aquí pues tenéis una habitación con munición. La sala del armero. Es interesante que muchas armas de las que veis aquí ni siquiera eran alemanas. Eran armas capturadas a los rusos, a los franceses y todo eso. Como veis, la MG42 de camuflaje también mola un taco. Y aquí un diagrama de las defensas que habría en la playa. En esta vitrina se nos muestra el equipamiento que utilizaron los británicos. También hay algunas cosas... Esta cara, por Dios, no me acordaba. muchas cosas recuperadas en el mar. Perdón, es que algunos maniquís que vimos durante nuestro tiempo allí eran grotescos, la verdad. Aquí la zona de comunicación. Y no me imagino estar en estas cuatro paredes durante un bombardeo. Tenía que ser muy agobiante. Ahí estoy mirando por el telémetro como un buen observador de artillería. También hay que pensar que seguramente en esa época no estarían estos árboles que veis aquí y la ciudad sería mucho más pequeña. Entonces la visión desde ahí era perfecta. Aquí estamos visitando el cementerio de guerra canadiense. Uno de ellos. La verdad que fue el primero que visitamos. Era pequeñito, pero también muy emotivo y es emocionante ver cómo siguen cuidando estas tumbas después de tanto tiempo. Ahora estamos llegando a la zona de desembarco canadiense. Aquí a la izquierda habéis visto el museo. Y estas plaquitas creo que eran los soldados canadienses que fallecieron. Esta es la playa donde desembarcaron los canadienses. Y este museo, pues, estaba guay, pero no se centraba tanto en el desembarco por parte de los canadienses y todo eso, sino se centraba más en los canadienses, propiamente. Y hablaba bastante de la política canadiense, de la época, de los nativos americanos... en general, de la sociedad canadiense, más que propiamente dicho, su actuación en la guerra, o eso me pareció a mí. La verdad que... comparado con otros museos que había en otras zonas de desembarco, este estaba un poco flojito. Pero aún así, pues, os recomiendo visitar todas las playas y todos los museos que podáis. Porque habrá cosas que solo están en un museo. Y entonces, si no vais, pues a saber si vais a volver alguna vez a Normandía. Puede que os lo perdáis para siempre. Así que no dejéis pasar la oportunidad. Como veis, aquí hay un rifle de francotirador, un Lee Enfield, un montón de cosas rescatadas del fondo del mar. Y que para mí esos objetos sí que son francamente interesantes. Esos me encantan cuando sale algo del mar y se puede ver ahí los moluscos y todo eso pegados a los objetos. No sé, son muy llamativos para mí. Aquí estoy con la audioguía haciendo un cuac, 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 cuac. Hehehe
Y lo que os decía, pues, mirad este maniquí, lo guapo que está, en comparación con ese que hemos visto antes en el Gran Búnker, que parecía que se había caído en una olla llena de anfetamina. O sea que... había cosas muy chulas en los museos y otras que eran un poco cutres. La verdad que los maniquís del Gran Búnker parecía que los habían sacado de la ruta del bacalao. Y no os lo he dicho, pero ya estamos en Arromanche, en el museo de Arromanche, de los puertos artificiales que construyeron aquí. Y por eso llevo los auriculares. La verdad que los auriculares de ahí, por decir algo malo, eran una castaña y al final me acabé poniendo los que llevaba para el móvil. Este museo sí que 100% recomendadísimo, muy interesante el tema de los puentes, algo que sobre lo que se pasa de puntillas en los libros del día de hoy y todo eso, y es flipante. Es básicamente flipante lo que hicieron aquí. Por mucho que os explique yo o veáis un documental, todo eso, cuando estáis en esa playa y veis los fragmentos que quedan, se ven también los que están en el mar, y encima te cargas toda la explicación en el museo, sales de ahí, pues la verdad, que flipando, pensando cómo se puede hacer eso en mitad de una guerra. Este museo además tenía muchísimo, muchísimo material interesante, cosas de gente que había sobrevivido y las había donado al museo y todo eso, y que estaban chulísimas. Yo creo que era uno de los mejores museos que hay en Normandía. Y es que mucha parte del material que llegó a Normandía lo hizo por este puerto artificial. Miles de hombres, de tanques, de vehículos de toda clase llegaron por aquí, hasta que se destruyó durante una tormenta muy fuerte que hubo. Y ya creo que no se volvió a reconstruir porque había avanzado mucho el frente y ya habían otros puertos disponibles. Pero es sin duda una hazaña logística de primera categoría. Y el pueblo es precioso. Tenéis que visitar a Arromanche sí o sí. Las vitrinas de aquí estaban súper cuidadas, material original, si alguien lo había donado, explicaban un poco su trayectoria durante la guerra. Francamente, es que no puedo decir otra cosa que recomendaros esta visita. Siento ser repetitivo, pero es que este museo era genial y tampoco era muy caro. Además, toda la zona tiene tiendecitas turísticas con un montón de recuerdos que podéis comprar de souvenirs súper chulos. Y ya os digo, este museo es para cogerlo con tiempo y disfrutarlo de verdad. Luego los dioramas que tenían aquí eran un desfase. Este podía tener a lo mejor 5 metros de largo por 1,50 de ancho. Y cada detalle estaba perfecto. Nos hablaban de la concepción del plan, de los primeros prototipos, de todo era absolutamente secreto. Y unos números increíbles. Como trajeron los pontones, estos creo que eran de hormigón, y que dentro dormía la gente. O sea, es que es un desfase. Y mirad este tamaño de ese buque, o sea, es que era precioso. Y de fondo, la playa.
hablaban de su inventor, de los muertos que hubo durante la gran tormenta, de cómo todo debía mantenerse en secreto, los peligros que hubo durante el transporte. Era genial. Aquí tenéis un Jeep con el camuflaje Mickey Mouse. Y quiero pintar uno así para mi ejército, la verdad. Y ya como colofón, mirad esto que es flipante. Mezclando imágenes de satélite con la explicación. Una especie así como de realidad virtual que molaba un montón. Y mirando hacia la zona real donde estaban. Aquí se explica cómo iban hundiendo buques y todo eso para formar esa barrera que veis ahí encima, y cómo los otros sorteaban esos buques para entrar a la zona segura y descargar los suministros. Bueno, pintores a juego, estamos en Arromance y hemos visto el museo de el puerto Mulberry. Guapísimo, 100% recomendado, la verdad. Y pues ahora vamos a ver si cenamos algo, que ya son las 7 y aquí esa es la hora de cenar. Hasta mañana. También hemos visto los puertos Mulberry, que están por ahí. Ahí lo que queda. Y aquí también hay un trozo. ¿Cómo se nota que no hay chatarrero aquí? Si no, ahí va a estar, ¿sabes? Ahí. Tras estos comentarios en directo, me despido de vosotros, mandándoos un fuerte abrazo y esperando que hayáis disfrutado tanto como yo de este viaje. Espero que os hayáis sentido parte de esta experiencia muy especial para mí, para mi familia, y nos vemos en el próximo vídeo.